Mujer tiene la particularidad de que es uno de los principales centros asistenciales que va a continuar asistiendo a las mujeres en el proceso del embarazo, del parto y del puerperio. En ese sentido, y ante la contingencia actual que tenemos ante el avance de la infección por el coronavirus, la puerta de este hospital ha estructurado o ha adecuado el sistema asistencial para dar respuesta a dos grandes puntos. En primer lugar, continuar asistiendo la demanda habitual o la demanda regular. En particular, estamos en un proceso que es fisiológico, por lo tanto es una demanda que no podemos controlar ni disminuir. Pero por otro lado, dar respuesta a lo que esperamos o prevenir lo que esperamos, que es la posibilidad de tener mujeres que consulten por síntomas sospechosos o que consulten directamente cursando infecciones en este sentido. Así es que la puerta o la circulación de la puerta del Hospital de la Mujer, de la puerta de emergencia, se ha estructurado de tal manera de tener dos rutas asistenciales. Una ruta asistencial que sería lo que es la asistencia regular de las pacientes con las mismas características que venimos asistiendo hasta el momento actual, y estamos preparados con una segunda ruta asistencial que la hemos denominado, para ser muy gráfico, la ruta sospechosos de infección por COVID. Esa segunda ruta asistencial lo que hace es delinear lugares físicos donde asistimos a mujeres con síntomas sospechosos o infección confirmada por COVID y definir en ese momento si es necesario su internación o su derivación y contrarreferencia en domicilio con sus centros asistenciales. Por otro lado, hemos desarrollado estrategias para tratar de evitar que en nuestras salas de espera de atención médica se aglomeren personas, tratando de evitar de esa manera el contacto social y disminuir la transmisión de esta infección. Y de esa manera también hemos estructurado modificaciones en el plano de lo asistencial, adecuando los recursos médicos, los recursos de enfermería y los recursos de todos los servicios de apoyo en el sistema asistencial. Y contamos en este momento con lo que denominamos un triage médico, que lo que hace es tratar de agilizar la demanda de consultas que no son de pacientes con síntomas respiratorios, que son pacientes de consulta regular, pero que no requerirían estrictamente estar esperando la atención en una sala de espera de una puerta de emergencia. Damos una respuesta rápida a esa demanda asistencial y derivamos rápidamente o solucionamos rápidamente las necesidades de las mujeres que asisten a este centro asistencial.